Muy buenas amigas y amigos. Esta semana vamos a preparar orejas de carnaval, un dulce tradicional y muy típico en muchos lugares de España que recuperamos aquí, en las recetas de Vicente para vosotros. No os perdáis la receta. Vamos con el vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tenemos 350 gramos de harina común, de todo uso. Cuando tengamos la textura buscada, veremos si la hemos utilizado toda. Tenemos 50 gramos de mantequilla, un huevo grande, una cucharada sopera de azúcar, media cucharadita de postre de sal, tenemos un poquito de agua para diluir la sal, 5 gramos de polvo de hornear, la ralladura de un limón y aquí tenemos 70 gramos de infusión de semillas de anís. Si contáis con licor de anís o algún saborizante de anís, lo podéis utilizar. Eso sí, respetad siempre la proporción, son 70 gramos de líquido y 50 mililitros de zumo de naranja recién exprimido. Y esto es todo lo que necesitamos para preparar nuestras orejas de carnaval. Vamos a por la receta. Lo primero que vamos a hacer es echar la media cucharadita de sal en el agua para que se vaya diluyendo. Vamos a remover un poquito. Y lo vamos a reservar. Y a continuación nos vamos a llevar nuestra mantequilla al microondas. Buscamos simplemente que se funda. La vamos a usar a temperatura ambiente. Vamos a poner. Mientras nuestra mantequilla se funde un poquito, lo que vamos a hacer es introducir nuestro huevo en el bol. Recordad lo que os digo siempre, no lo echaremos directamente. Primero aquí, para comprobar que el huevo está en perfectas condiciones. Cuando veamos que el huevo está perfectamente, al bol. Lo vamos a batir ligeramente. Y ya podremos incorporar los líquidos. El zumo de naranja. La infusión de anís. Con las semillas y todo. Podemos incorporar también la ralladura de limón. Azúcar y la sal. Y lo vamos a batir para incorporarlo. Bueno, aquí tenemos nuestra mantequilla. Como veis, le falta diluirse todavía un poquito, pero no pasa nada, ya está blandita. ¿Veis? Con remover un poquito se termina de disolver. Lo vamos a incorporar. Y vamos a batir para que se integre perfectamente. Vamos a retirar esto para que no nos estorbe. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirle el polvo de hornear a la harina. Y lo vamos a remover ligeramente con la cuchara. Muy bien, vamos a empezar a añadir un poquito de harina a la mezcla. Más o menos la mitad. Y lo vamos a integrar, de momento con la cuchara. A medida que lo vayamos integrando, vamos a ir añadiendo más harina.
Bueno amigos, hemos terminado de amasar a mano y ya tenemos nuestra masa preparada. Fijaros la textura que tenemos. Es una masa que se pega ligeramente a las manos, pero se despega súper fácil, ¿veis? Esta es la textura que buscamos para nuestras orejas de carnaval. La vamos a dejar reposar media horita mientras preparamos lo de freír. Continuamos ahora mismo. Bueno, mirad, vamos a pasar a formar nuestras orejas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros, vamos a coger una pequeña cantidad de masa, la vamos a bolear ligeramente con las manos. Viene a ser más o menos como un huevo, más o menos, ¿vale? Pequeñito. La ponemos en la mesa y con nuestro rodillo la estiramos. La vamos estirando. Hay que dejarla muy finita. De ese modo nuestras orejas van a quedar mucho más crujientes. Como veréis, no he tenido que echar harina en nuestra mesa de trabajo, no es necesario. Es una masa que se trabaja muy bien. Las estiramos bien finitas. Y esta, por ejemplo, ya la tendríamos. Mira, ¿veis? Finita. Y la vamos a ir colocando en una bandejita que tenemos aquí preparada. Así vamos a estirar todas nuestras orejas, de modo que cuando nos pongamos a freír no tengamos que estar parando para estirar. Vamos a prepararlas y seguimos cuando nos pongamos a freír. Mirad, como veis, vamos colocando trapos limpios, claro está, entre capa y capa, para que nuestras masas, nuestras orejas de carnaval no se peguen. Pondremos otra capa, otro trapo y así hasta que terminemos la masa. Bueno, mirad, la forma de freír nuestras orejas es muy sencillo. Cogemos nuestra oreja, la introducimos en la sartén y la presionamos ligeramente contra el borde. De ese modo le daremos la forma típica de oreja. ¿Veis? La presionamos ligeramente contra el borde, aguantamos unos segundos. Y ya podemos soltar. Ya ha cogido la forma de oreja, más o menos. Ahora es cuestión de ir dándole la vuelta hasta que tenga el dorado que nos guste. Podríamos introducir otra y el mismo procedimiento, la metemos y presionamos contra el borde. Cuando tenga colorcito que nos gusta, la sacamos y nos la llevamos a nuestro plato con papel absorbente. Y así seguiríamos introduciendo hasta que terminásemos con todas nuestras orejas. Recordad, la introducimos, presionamos ligeramente contra el borde y aguantamos unos segunditos. Ya podemos soltarla e ir controlando la que habíamos metido anteriormente.
amigos, mirad. Hemos terminado ya de freír todas nuestras orejas. Nos han salido 12 unidades. Fijaos. No me digáis que no parecen una auténtica oreja. Y todas nos han salido más o menos igual. Ahora podemos hacer dos cosas. Nos las podemos comer así tal cual. Podemos espolvorearlas con azúcar o con azúcar mezclado con canela. O como voy a hacer yo en mi caso, pues voy a espolvorear azúcar glass. Por ese motivo voy a tener que esperar a que se enfríen totalmente. Porque si se lo echase ahora, el azúcar glass es tan finito que con la temperatura que tienen ahora mismo las orejas, seguramente se disolvería. Vamos a esperar a que se enfríen y las presentamos con azúcar glass. Orejas de carnaval. Muy sencillas de preparar. Bueno, y así de sencillo ha sido preparar estas orejas de carnaval. Una preparación rápida, sencilla y sin ningún tipo de complicación. El acabado le podéis dar el que vosotros queráis. Mirad, podéis servirlas tal cual, sin nada. Podéis rebozarla con azúcar o con azúcar mezclado con canela o las que a mí más me gustan, las blancas. Preciosa. Y está para comérsela. Probadlas. Y la semana que viene nos vemos con otro vídeo. No me digáis que esta blanca no es preciosa.